Sí, ¿quién es? Hola, Marcos. Perdón, ¿quién es? ¿Ya no te acuerdas de mí? ¿Qué quieres? ¿Cómo has conseguido este número? Un último pedido. No, yo ya no me dedico a esto. Ahora soy carnicero, lo sabes perfectamente. Y tú sabes muy bien que no hay otra alternativa. No puedes escaparte de todo esto. Mañana en el sitio de siempre, a la hora de siempre. No, 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 no puedes hacerme esto. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Marta. Marta. Joder. Está arriba. Hola, Marcos. Siéntate. Yo ya no tengo nada que ver con todo esto. Te lo dije por teléfono. No puedes escapar. Llevas mucho tiempo metido en todo esto. He rehecho mi vida, Marta. Esta persona sabe demasiado. Dentro tienes toda la información. No, 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 no puedo hacerlo. Yo ya no tengo fuerzas para esto. Todavía llevo en el recuerdo. Me siguen persiguiendo aquellas cosas que hice. No nos jodas, Marcos. Sabemos todo de ti. Lo que has sido, lo que eres y lo que serás si no acatas esta última orden. Antes de que te vayas, dentro tienes también la fecha, la hora y el lugar donde tendremos que quedar para concretar el resto del trabajo. Después de esto, me vais a dejar en paz de una vez. Por supuesto. Esta es la última vez. No me acordaba de lo puntual que eras. Aquí me tienes. Terminemos con esto de una vez. Dentro de 2 horas saldrá de su casa. Todas las noches antes de acostarse suele dar una vuelta por la manzana. Espera, ¿quieres que haga el trabajo en plena calle? Las paredes tienen ojos, Marta. Cualquiera puede descubrirme. Antes nunca trabajábamos así. Nunca. Son órdenes de arriba, Marcos. La situación es bastante complicada. A la mierda las órdenes. Mi vida ya no es esta, ¿lo entiendes? Santurce, calle Puerto Pesquero. Cuando termines el trabajo, nos llamas y nos volvemos a reunir aquí. Ah, y trae el cuerpo contigo. No hay marcha atrás. Seguís siendo los mismos monstruos. No habéis cambiado nada. Buena suerte, Marcos.
papá. Hola, cariño. Siempre te adelantas para llamarme, ¿eh? Ya sabes cómo soy, papá. Ya lo sé, ya. Oye, ¿qué tal el día? ¿Ha ido todo bien? Pues un día agotador, ya sabes. Con el trabajo sin parar... Así me gusta, Alba. Bueno. Ahora toca descansar. Oye, por cierto, ¿qué tal las niñas? ¿Han pasado buen día en el cole? Pues hoy Lucía ha tenido examen de lengua, dice que le ha salido muy bien, y Clara ha terminado... Sí, es que son la leche. Van a llegar muy lejos. Oye, papá, ¿tú qué tal estás? Yo bien, ahora mismo iba para casa, que ya es un poco tarde. ¿Qué hago aquí? ¿Tú quién eres? Soy un hombre con fantasmas. Fantasmas que no dejan de perseguirme. ¿Qué cojones hago aquí? ¿Cómo te llamas? Luis. Me llamo Luis. Bien, Luis. Trata de recordar. Piensa por qué estás aquí. No sé de qué me hablas. Viste cosas en unos barracones, ¿no es cierto? Vi lo que aquellos monstruos hacían a esos niños. ¿Ves dónde estás? Aunque no lo parezca, esto es una carnicería. Trabajo aquí 8 horas, 5 días a la semana. ¿Y sabes? Me encanta mi trabajo. Así que esta situación me jode tanto como a ti. Tuve la desgracia de ver aquella atrocidad. Incluso había cámaras grabando. Y gente que disfrutaba de todo aquello que veía. Pero si tú eres carnicero, ¿qué tienes que ver con todo eso? Esos son los fantasmas de los que no puedo escapar. Pero tengo que poner fin a esto. Ser libre. ¿Qué fantasmas? Oye, mira, ¿cómo te llamas? Marcos. Me llamo Marcos. Oye, Luis, ¿tú alguna vez has tenido algo metido en la cabeza que querrías que no hubiera pasado? Sí. Me pasó una vez. Mi hermano pequeño murió. Y yo podría haberlo evitado. De pequeños jugábamos a colocar monedas en las vías. Nos impactaba ver cómo quedaban después de que el tren pasara sobre ellas. Un día mi hermano quedó atrapado en una de las vías. Y aunque el tren estaba cerca, yo podía haberlo salvado. Pero me quedé totalmente paralizado. No supe cómo reaccionar. Una pesadilla, Luis. Entiendo cómo te sientes. A veces en una milésima de segundo tomas la decisión equivocada y las consecuencias te persiguen el resto de tu vida. Pero a veces el paso del tiempo te puede ayudar a pasar página. Así es. ¿Pero por qué ellos? Solo eran niños indefensos. Cada día me hago esa misma pregunta. Llevo demasiado tiempo arrastrando esa deuda. Ha sido una buena conversación. Gracias, Luis. Adiós, Paqui. Adiós. Aquel día no acabé mi trabajo. Aquel día me rebelé. Y por primera vez no tuve miedo a las consecuencias. Supe que no iba a acabar con la vida de ese hombre. Ahora me siento libre. Esa etapa de mi vida terminó y empiezo a ser feliz. Los fantasmas del pasado han ido poco a poco dejando de atormentarme. Ahora solo existe un vago recuerdo que se desvanece.